A todos, muchas gracias por estar aquí. Antes que nada, agradecer la visita que nos hace hoy el consejero de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía. Estamos encantados de recibirte y de que nos hagas esta visita, sobre todo bueno, cuando desde el municipio se está apostando por cambiar el modelo productivo de la localidad, por intentar sacarle más recursos a los que ya tenemos, sobre todo de cara a la economía que genera la base naval y, por otro lado, bueno, pues a otros temas que estamos trabajando, como el turismo, la agroindustria y demás. Pero, sobre todo, desde el punto de vista, como pone el consejero, de mirar al futuro y de mirar tanto hacia la tierra como hacia el mar, está claro que tenemos ahí un recurso fundamental que es la base naval, que no solamente se trata de mantener, incluso mejorar los números de empleo directo, sino también de toda esa economía que se mueve en torno a ese recinto militar, a esas oportunidades que tenemos ante nosotros, pues tenemos que aprovecharlo con formación, de la mano de la Junta de Andalucía, con cursos de formación, con talleres de empleo, para que las personas de la localidad pues puedan estar preparadas, puedan y tengan capacidad de emprendimiento y sean capaces de generar esa industria auxiliar que tanto se demanda y que, bueno, entendemos que es el futuro de la localidad. Por tanto, bueno, en esa visita que vamos a realizar después tendremos la oportunidad de conocerlo, pero bueno, el hecho de que esté aquí, pues para nosotros no solamente es un honor, sino que también es una oportunidad para poner en marcha todo ese tipo de cuestiones. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, alcalde.